Esta gira de Estados Unidos apetece especialmente para descubrir a Hendrik y para seguir conociendo a Güler, además de algún canterano. Vamos a comentar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo apetece ver al Real Madrid, verdad? ¿Cómo apetece ver partidos del Real Madrid, ver cómo les queda, ¿no?, la nueva camiseta a los jugadores, cómo Ancelotti, poco a poco, ¿no?, va alterando un poquito, ¿no? No es esquema, sí, pero sí la propuesta futbolística para adaptarse, pues, a la llegada de Mbappé, a la salida de Kroos, ¿no?, y este tipo de cosas. Y la verdad, sobre todo apetece mucho la gira de Estados Unidos para seguir viendo a Güler y para conocer o empezar a conocer por parte del gran público a Hendrik. Lo de los canteranos lo dejo para luego porque sé que está en otro escalón diferente, pero también me parece digno de mención, ¿no? Bueno, evidentemente hay muchas bajas, ¿no?, en la gira americana del Real Madrid. No están los brasileños, van a llegar un poquito más tarde. No están los franceses, no está Valverde, no está Carvajal. Son bajas importantes. Sabemos que el resultado de los partidos va a ser un poco lo de menos, ¿no? No tienen ninguna relevancia. Ayer lo vimos el año pasado, como el Madrid perdió ese clásico contra el Barça, eso sí, tirando 5 veces al palo. Y el propio Carvajal decía: cuando cuente de verdad, les vamos a pasar por encima. Bueno, pues el Madrid acabó ganando los 3 clásicos de la temporada y realmente el resultado es lo de menos. Pero especialmente en el partido del Milán, yo creo que la expectación va a ser máxima, porque muy probablemente, salvo que haya algún contratiempo, vamos a ver una delantera formada por Arda Güler, un poquito más atrás, Hendrik y Brahim Díaz, ¿no? Lo que puede ser, ¿no?, el plan B del Real Madrid esta temporada en ataque, y que a muchos aficionados, pues, les va a generar, no sé si más ganas, ¿no?, pero desde luego más expectación que el plan A, ¿no?, excluyendo Mbappé, que obviamente todos tenemos muchas ganas de ver sus primeros partidos con él. Con el Madrid. Van a jugar, evidentemente, en circunstancias, pues, adversas. Probablemente el Milán estará más avanzado, con más jugadores del primer equipo. No hay que olvidar que las bajas hacen que el Madrid, pues, no vaya a poder presentar un once muy habitual, desde luego, en la temporada. Pero ver a estos 3 jugadores, bueno, pues, tratar de ganar méritos, ¿no?, e ir, digamos que, recorriendo ese escalafón, ¿no?, hacia la titularidad, me parece que puede estar muy bien. Hablando de cada uno, pues, está clarísimo que Arda Güler es el jugador que parte en una posición que puede suponer un mayor cambio con respecto a la temporada pasada, ¿no? Porque Brahim ya se ha ganado un sitio en la rotación del Madrid continuo. Brahim, si sale de titular un partido, nadie se echa las manos a la cabeza, nadie dice: buf, a ver cómo afronta este reto, a ver si está preparado o no está preparado. Nadie, ¿no? Nadie se plantea que eso pueda ser un problema para Brahim. Es un jugador, entre comillas, titular del Real Madrid, porque si juega por alguno de los titulares, salvo que sea el Vinicius de la temporada pasada, pues no se va a notar una gran diferencia, y eso creo que es una gran virtud que tiene el jugador malagueño. Pero en el caso de Güler, sí que claramente el turco la temporada pasada tuvo un papel tremendamente secundario. De hecho, solo a final de temporada empezó a aparecer en los planes de Ancelotti. Lo hizo de manera inmejorable, absolutamente inmejorable. Metió 6 goles en muy poco tiempo. Es verdad que eran partidos ya en su mayoría intrascendentes, pero no lo pudo hacer mejor. Y la Eurocopa que ha hecho con Turquía, liderando a Turquía hasta los cuartos de final y, de milagro, no hasta las semifinales, bueno, pues ha elevado muchísimo las expectativas con el turco, ¿no? Y creo que inevitablemente ya su situación en el equipo es diferente a la del año pasado. Ancelotti no va a poder relegarle, ¿no?, de la manera en que lo hizo el año pasado. Primero, porque confiemos en que no haya las lesiones que sí que retrasaron mucho su incorporación al grupo la temporada pasada. Y segundo, porque el jugador ya se ha ganado cierto estatus, ¿no? Además, la salida de Kroos, el papel de Modric cada vez más menguante, ¿no?, como es lógico, por una cuestión de ley de vida, hace que Güler sea
prácticamente único en su especie en el Real Madrid. Es el jugador que mejor seguramente se relaciona con el juego, con estar en contacto permanente con el balón, con encontrar el pase que toca, con saber habilitarse para recibir entre líneas. Es un jugador con una técnica exquisita y que a balón parado va a suponer, yo creo, que la principal amenaza del Madrid, sobre todo tras la salida de Kroos y la suplencia de Modric, ¿no?, en muchos partidos. Y por tanto, creo que desde el principio vamos a ver ya un estatus diferente en el turco. En el caso de Endrick, pues hablamos de un jugador que ha generado unas expectativas máximas, que da la sensación, no solo que tengo yo, ¿no?, sino que yo creo que tiene mucha gente, es que viene más preparado, más hecho que Vinicius y Rodrigo al Real Madrid en su momento, que va a afrontar, ¿no?, esta primera temporada de inicio, por lo menos como suplente. Yo en eso tengo pocas dudas, que de inicio va a ser suplente, pero que seguramente en sus planes esté el hacerse titular, en demostrar ese hambre, ¿no?, que mostró en la presentación, esa emoción, esa ambición, y no se lo va a poner fácil a Ancelotti. Y puede empezar a no ponérselo fácil pues desde el primer partido de pretemporada, ¿no?, si hace una buena actuación. Hay que tener en cuenta que se ha incorporado más tarde, que estamos en pretemporada, que estamos en pleno proceso de adaptación y que si tuviese una actuación muy pobre, pues la preocupación tiene que ser mínima, ¿no?, en este caso. Pero si la lía, evidentemente, pues todos nos vamos a ilusionar todavía más. Y voy a compartir un tuit de Paul Tenorio, porque relaciona a todos los canteranos que viajan, que son finalmente 11, y ya sabéis que yo tengo algunos preferidos dentro de esos 11, pero bueno, comentamos, ¿no? Fran González 2005, este portero, pinta muy bien, ¿no?, tiene las hechuras. Jacobo Ramón 2005 también. Jacobo Ramón me parece uno de los candidatos a jugar algún minuto esta temporada si los problemas en el puesto central en el Real Madrid se hacen todavía más visibles con el retraso en la recuperación de Álava o con algún percance que pueda ocurrir. O sea, no me extrañaría verlo en alguna convocatoria este año. Raúl Asencio, 2003, probablemente es el más hecho, ¿no? Lo que pasa es que, este jugador también tiene un proceso judicial, como sabéis. No quiero tampoco avanzar mucho más al respecto, al respeto total, ¿no?, a la acción de la justicia y a la presunción de inocencia. Y no sé si eso le va a poder limitar, ¿no? En teoría es el central más hecho, ¿no?, más experto. Joan Martínez, 2007, una de mis principales esperanzas. Sergio Ramos, 2.0, ¿no?, en cuanto a personalidad, en cuanto a físico, es más alto que él, ojo. Y un jugador que apunta muchísimo, ¿no?, apunta muy alto. Lorenzo Aguado, le tengo menos controlado, 2002. Obrador, lateral izquierdo de muy largo recorrido y buen centro. Yo no creo que vaya a tener oportunidades este año en el primer equipo, la verdad. Mario Martín, otro de los candidatos a incluso a quedarse en la plantilla del Real Madrid, porque es un mediocentro que le gusta mucho a Ancelotti, que es posicional, que puede, ¿no?, en caso de que Tchouaméni tenga que intervenir de central, puede entrar en alguna convocatoria, ¿no? No me extrañaría. Nico Paz, 2004, otra de las esperanzas, pero está ahí un poco en tierra de nadie, me da la sensación, ¿no? Ya sabéis el vídeo que publiqué sobre la gestión de la cantera de Raúl. No sé si es una de las víctimas, no sé si es responsable también de su situación. César Palacios, otro jugador interesante. No sé si le dará para jugar con el Madrid. Está muy caro, ¿no?, el jugar de medio campo para adelante con el Madrid. Jeremy de León, nuestro talismán para la Champions. Veremos, ¿no? Juega en banda derecha, creo. No sé si le veremos en alguna convocatoria. Y Álvaro Rodríguez, 2004, jugador en el que yo personalmente, tengo que confesar que no tengo muchas esperanzas, ¿no?, de cara al primer equipo. Aunque es cierto que supone un perfil diferente a lo que hay, porque es un delantero tanque, más estilo José Lu, pero para mí técnicamente muy limitado, ¿no? Muy limitado y en caso de quedarse alguien de ese estilo, creo que es mejor, ¿no? Es más adecuado la tasa que el propio Álvaro Rodríguez. Así que, vamos a tener nuestra atención puesta. Por supuesto, estaré encima de los partidos, de cada novedad que se produzca y espero que, espero que en ese aspecto lo pasemos bien, ¿no? Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.